Con la entrada en funcionamiento de nuevas maquinarias en el combinado Manuel Hernández Osorio de Granma, la industria logra aprovechar recortes para la producción de nuevos elementos. Estamos incursionando en nuevos productos derivados de los sobrantes que tenemos de las producciones, que son los adoquines, que tienen diferentes utilidades que se puede, como son, utilizarlos en los pasillos de oficinas, en los pasillos de locales, en áreas aledañas a las piscinas y también para la construcción de jardineras y bancos. Los nuevos equipos mejoran las condiciones de trabajo, hacen más eficiente el proceso productivo y permiten estabilizar la producción tanto para el mercado nacional como internacional. Estos adoquines han tenido ya gran demanda en el mercado interno aquí porque todo lo que hemos ido produciendo, todo se ha ido vendiendo. Y actualmente en nuestra planta tenemos también disponibilidad de este producto para vender. Con la suma de los adoquines a las producciones de mármol de la provincia Granma, el combinado aspira a convertirse en uno de los pilares del desarrollo económico del territorio. Desde Granma, Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.